Por un lado me siento feliz, pero por otro tengo el corazón partido, porque ya no se va a recuperar la vida de mi hijo. Pero por otro me siento, quiero darle felicitaciones a las autoridades, a la fiscalía y especialmente al ICRIM por haber luchado contra nosotros para arrestar a este hombre, este asesino. Y quiero, le pido a la fiscalía, a los jueces, que les canten 30 años, que eso es lo que yo quiero. Y yo estoy aquí en estos momentos, ahora, sola, pero que recuerden que la comunidad viene toda para acá. Él dijo en el día de ayer que ustedes están equivocados y que no se trató por celo que lo hizo. No estamos equivocados, se trató por celo, porque tuvo inconveniente con más personas que no fue con el hermano mío de Anamá. ¿En qué situación fue que él falleció? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? Él le propuso dos disparos, porque cuando el hermano mío tuvo la discusión con él, el hermano mío, para no provocar más con, ¿cómo quiero decir? La situación, sí, fue y buscó la policía. Entonces, cuando él vio a la policía que fue, entonces él se mandó, porque el video se ve muy clarito, se mandó y detrás del carro sobó la pistola. Y después le disparó a la policía y le disparó a mi hijo. Ahí fue que le pegó los dos tiros. Entonces la policía respondió. Ayer él le pidió perdón a ustedes. ¿Tú lo perdonas? No lo perdono porque mi hijo no va a revivir con ese perdón. Supuestamente hay otra persona involucrada en el caso. ¿Qué va a pasar con esa otra persona que tienen ustedes? Ahí no les sé decir cuál otra persona está involucrada. No les sé decir porque todavía no sé nada. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Justicia y que le echen 30 años. ¿Cómo es tu nombre? Raulina Brito Vargas. ¿El nombre del fallecido? José Carlos Brito Vargas.